Gracias, saludos. Los hospitales que recibieron el abastecimiento extraordinario de parte de PROMESE están ubicados en el Gran Santo Domingo y en todo el país. Entre los medicamentos entregados a los 31 hospitales y 7 organismos de socorro están analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios y cardiovasculares. Además, material médico quirúrgico. Y sabemos que cada hospital maneja su presupuesto de medicamentos e insumos de manera muy estrecha. Si se incrementan los eventos, entonces sus medicamentos e insumos no van a ser suficientes. El director de PROMESE, Antonio Peña Mirabal, precisó que la entrega se hace a los hospitales con mayor demanda de emergencias durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Son hospitales que, como he dicho, están en esa ruta. Está el traumatológico doctor Darío Contreras, el Cabral Ibáñez de Santiago, el Moscoso Puello, el Arturo Grullón, el Robert Rick Cabral, en fin, son 31 hospitales que están en esa ruta. En el acto, los directores de hospitales que recibieron los medicamentos y material gastable para el operativo preventivo de Navidad agradecieron el aporte, al tiempo de precisar que están listos para asistir las emergencias que puedan presentarse. Las guardias han sido reforzadas, el sistema de seguridad, tanto los médicos, enfermeras, es decir, todos los servicios han sido reforzados. Además de los hospitales traumatológicos, también recibieron medicamentos y material gastable hospitales pediátricos y maternidades del norte, sur y este del país. El director de PROMESE dijo que con esta entrega extraordinaria a los centros asistenciales públicos, esta institución ayuda al fortalecimiento de la atención durante la Navidad y durante todo el año. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.